Hola a todos, bienvenidos. Espero que tengáis un buen domingo. Aquí estoy, pues dándole mantenimiento a esta composición o arreglo que el sol pues secó totalmente la crásula pelucida petit bicolor y está tristón. Ayer fui al vivero y encontré crasulita tontum que también ya estaba en este arreglo. Mínimamente por ahí atrás hay un par de ramitas. Y pues es lo que voy a hacer esta mañana, aparte de darle una vuelta a todas las plantas, ver si necesitan algo, si alguna cochinilla ha aparecido. Miro todas las semanas todas las plantas con una lupita, porque a mí si me aparecen es diminuta, diminuta, casi que ni se ve. Así que, puntito blanco que veo, me pongo a ver si pudiera ser una cochinilla o no. Bueno, pues es lo que había en el vivero. A mí me gusta, no tengo muchas crásulas, pues por espacio, porque me gustan también más otras cosas. Y el tema es que las que tengo, pues son pequeñitas, para arreglos, y eso es lo que hago, pues las meto y en otros arreglitos, y no tengo macetas pues solo dedicadas a las crásulas específicamente. Bueno, pues los otros son de los permas que van pues colgando, cayendo, y esto sería las crasulitas. Y ahora vamos a ponerle pues un poquito más. Mira, aquí voy yo poniendo todos los restitos de lo que voy cortando y luego se los pongo a mis arreglitos. Vamos a ponerle un poquito más de portulacaria variegada. Ay, que me he levantado yo este domingo totalmente. Vamos a ponerle un poquito más y ya próximamente a este lo vamos a cambiar ya para hacer un arbustito compacto. Bueno, vamos a poner estas dos por aquí. Yo quiero rellenar un poquito más aquí. Y os voy contando también que he pensado, lo he comentado ya con suscriptores, con compañeros, que yo voy a empezar a utilizar la piedra pómez o pómice en los sustratos después de lo que nos ha pasado. Y voy a intentar un sustrato que ya os contaré en plantas que, bueno, hay muchísimas que no me han dado problema, ningún tipo de problema este verano. Mi sustrato, pero bueno, sabéis que se nos han muerto pues algunas de nuestras colecciones, y pues yo más mineral no puedo poner el sustrato como no sea que le añada otra piedra, y lógicamente el pómice pues lo voy a utilizar y voy a probar una composición de sustrato que utilizan en un vivero mexicano que también tienen colección, y ya os iré contando en este otoño. Lo que no me ha dado lata este verano, lógicamente, pues no voy a hacer experimentos porque me ha ido bien, sino simplemente pues con aquello que se ha muerto, no voy a volver a comprarlo y no voy a volver a darle el mismo sustrato, porque el verano que viene pues tendremos el mismo problema, porque el cambio climático es imparable y volveremos a tener unas olas de calor pues tan terribles como las que hemos tenido, y que bueno, veremos a ver cómo terminamos de aquí a mitad de septiembre, sobre todo pues en zonas de España donde hace muchísimo calor. Y bueno,
ya si hablamos de la humedad de todo el Levante, pues lo deben estar pasando mal. En fin, que está siendo un verano pues bastante malo para nuestras suculentas y el problema es general. Así que mientras no cambiemos nuestra forma de actuar, pues tendremos los mismos problemas, porque los que tenemos somos nosotros que adaptarnos a la climatología, a la lucha contra los elementos. No va a haber cambios si nosotros no procuramos hacerlos también. Entonces, bueno, pues yo veo vídeos profesionales también de personas que con sus conocimientos, no solo aficionados, sino con sus conocimientos, pues nos dicen cosas como que es un mito que las raíces se cuezan, que científicamente está demostrado que no es así. Entonces, decir que se cuecen nuestras plantas y nuestras raíces no es cierto. Esta información, pues por ejemplo en YouTube la tenéis en el canal de Samuel González, que es biólogo y que es botánico, profesor en universidad y que además pues es coleccionista de suculentas. Entonces, pues es un mito y no se cuecen nuestras plantas, simplemente se están pudriendo porque con ese calor extremo y esas olas de humedad, pues no aguantan. Esto es como el estrés térmico de las personas. Dicen que en España, en esta ola de calor, hay más de 2.000 fallecimientos por estrés térmico. Así que si eso es en las personas, pues imaginad en las plantas. Y bueno, pues tengo amigas que tienen jardines y tienen terrazas en las que han perdido, no estamos hablando ya de suculentas, sino de otro tipo de plantas, han perdido muchísimas. Entonces, bueno, pues nosotros debemos de buscar alguna solución y yo, a base de perlita, no sigo haciendo un sustrato más, mineral, porque la perlita retiene bastante más agua que el pómice. El pómice es barato y en México lo utilizan para todo y, por supuesto, para las suculentas, lo que más. Y eso es lo que voy a hacer. Ya charlaremos de esa cuestión. Y mirad, ya ha quedado esto mejor. Ahora tendré que quitar alguna piedrecita que se ha colado por ahí. Mejor con un pincelito. Y bueno, pues más o menos tendríamos. Yo siempre digo más o menos porque cuando termine el vídeo lo miro y si hay que rectificar algo, pues rectifico, y si hay que rellenar un poquito más o quitar las piedrecitas que le van cayendo,